Agarras tres. Ay, Jonathan, quiere decir que la gavilla que agarré yo no era de la comida. Y ahora, Tilly, para adentro. ¿Qué sabes? Mira, como dice Timón y Pumba, viscoso pero sabroso. Sabroso. Y de verdad, comer gusanito, oye, come gusano normal. Luigi. Ay, amigo. Uno no, muy poquito, dale tres, por favor, tres. No, no, tres, yo tres me comí. Bueno, ella preguntarle qué mordidota dieron ahí, esto con todo y cera, hija. Ella solo deja dos, no quita. Vaya, tres, vaya, tres. Jesús bendito, yo mejor me lo voy a tragar. Claro, no, destripalo. Matalo, porque no la en la espalda te van a creer. Si te lo tragaste un solo, ahí te va a cobrar. Tenés cuidado porque en la espalda no van a crecer. Bicha, para los retos necesitamos que las bichas que... Drame, escúchame lo que te voy a decir aquí ahorita. Ellas que son nuevas, necesito que ustedes que son viejas no anden haciendo drama, que vean. Vaya, pues. Dale, pues, pégale una mordidita ahí. Ve. Mira la picha de mordida. Te va a gustar, tal vez te acordas de algo, hija. De los gusanos que comimos allá en México. Se siente pura leche por dentro. Ella te dio la pista. Y vaya, mal pensado. No, pero yo ahorita me lo trago. No, masticalo. No. Masticalo porque. Y no, ya va a tener puño de vez en la espalda. Haga drama. Masticalo. Vaya. Vaya. Ay, no, hay peores cosas se tragan, men. ¿Por qué hacen tanto drama? Porque la otra es la que mira de uno. No le hacía malas caras. Exacto. No entiende usted. No es que sea. No, mire. No sabe a nada. Y tiene mal sabor. Es la desconfianza de ver el gusanito. Es la cosa es, ¿sabe qué es lo que me da asco? Es que saber que son gusanos. Por eso. Pero no, son gusanos. Son gusanos. Pero no sabe nada. Abejitas. No me parece. Abejitas. Ah, pues ya quiere pasar. Ah. Así son los pedacitos. ¿Qué pasó? Menos mal que ella. Ah. Ella sí está. Vamos, ¿cómo van con la mierda estos bichos? Porque... Es que mire cómo se ve, güey. O sea, no, ahorita lo están envasando. Mire, ve. Ah, esa es la mala. No, esa es la buena. Por eso, esta es la mala, digo. ¿Esta es la del carro? No, esta es la que sacamos de... Cuando van a meterla allá, que le sacan las capitas. Es la... Mire, ni eso tuvimos cuidado. Mire cuántas hojillas le ha caído del palo. ¿Qué es? ¿Hoja? ¿Y por qué no le dan vuelta al calvo? Voy a andar que no me voy a poder ni parar. ¿Por qué? ¿Qué? Ay, diablo, en vez de estar metiendo las manos cochinas. Me la voy a llevar yo. A ver. ¿Cuál? Esa. Padre, que al otro día sacó de esta, sacó una gran, una cubetadita como un pichel en la refri, hasta ayer que le pregunto a Lismar y antes de que yo, ¿y esto que está haciendo aquí? No sé quién la tiene ahí, Un mes pasó ahí esa cosa. Un pichel de y estaba así como el descuido este, lo mismo porque estaba destapado, estaba así, estaba llena, repleta. Hasta que llega Pey, hombre, me dijo, esto es lo que sacó el diablo, me dijo, y aquí lo dejó. Y menos mal que te dije a vos vas a ser encargado de la miel, ¿te acuerdas que te dije? Que esa miel la dejé allí por cualquier cosa, a veces quieren miel, tienen un vaso ahí. No es... Por eso los tres gusanitos. No es el recipiente indicado para hacer eso, hijo. No en un pichel descubierto. Y no en la refri. Dame una pregunta. ¿Cómo estamos abiertos ahorita en miel? Miel sí. Miel sí. El fresco de ahora iba endulzado con miel. Pero está más fresco. ¿Qué buena, pues? Sí, con mielita. Está rica. Papá, voy a ir a huear en la noche, mi hijo. ¿De qué? Es pura paja. ¿De qué? ¿De qué? De que es la maciza, no creo yo. Uy. No había ido a... No. Bien, mijo, ¿qué tiene? Uy, yo sí. Yo. Mala va a chupar. ¿Usted? La ves, la ves. No sé si ustedes han alguna cuchillita así, maldita para quitarle la... Imagínate la negra. Así, mira, espérenme. Negra. Que le escurre la lengua. Ajá, sí.
que a mí no me gustan las negras. ¿Qué pasó, Lulu? ¿Las blancas te gustan, va? Las negras, sí, las blancas. No sé, pero antes se ocupaba una cuchillita para sacarla. ¿Cuál de todos? Venga, Lulu, ¿te le gusta? Venga. Lulu. A Mielita. Solo chupe los dedos. ¡Ay! ¡Lulu! ¡Lulu! ¡Llenate la mano! ¡Lulu! ¡Dale! ¡Llenate, llenate! ¡Qué rico! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, que no la raspa! ¡Que esa tate! ¡No, no lo sabía, Lulu! ¡Ah, no, pero vos! ¡Y ahorita no gruesa la! ¡Ahorita viene con dos sabores! ¡Con dos sabores! ¡Mira mi dedo! ¡Qué, ahora sí va a ser potente, mamá! ¡Y más que comió gusanito! ¡Dale, pues! ¡Quiero ver con cuánto! Ay, Lulo, no narramos. ¡Ponete! Dale, 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 dale. Vaya, Lulo. La mía ya, también viene con dos sabores. Ya me van a buscar ustedes a mí, va. Lulo, así como la que anduvo usted el lunes. Lulo, la mía viene con dos sabores, Lulo. Lulo, la mía está viene con dos sabores. ¿Viera la vez que yo le enseñé la mano? ¡No! ¡El gran filo que tiene! ¡Ah, por eso! ¡Por eso rapa! ¡Rapa! ¡No rapó! A mí no, hasta siempre. Yo todavía siento la lengua de Lulo aquí. No, pero va con dos sabores, Lulo. Gracias, Lulo. Va con doble sabor. Nada, mentira. Y cabalote en medio de mi charo. Qué raro va. Y de pronto. ¿Qué casualidad sería? Ahora sí va. Y eso, lo siento. Ahora sí va con todo, dale. Mira, dicen que las picadas de las abejas también ayudan a. También. Sí, ya había yo, pero me dejé picar. Pero, mire, ven. Está bueno que le hayan picado a esa bicha. Uh-huh. Este es bueno. ¿Me picaron, pues? No. Mira, toda la cara hizo. No, nada, no le hizo nada. Es que no tenés nada. Rojito. Rojito, pero no, ni como estaba. Hizo un reto con Sugar de quién pasaba sin camisa y sin el velo y sin nada. Y estaban bravas. Salió corriendo el marido. ¡Ay, auxilio! Salió corriendo. No, pero solo en las nalgas nomás y en la cabeza. Pero la Ale no corrió, solo yo dos. La Ale no corrió ni nada, le iban picando, ya que iba caminando y siguió caminando, se le prendía una, se le prendía la otra. Nada. ¿Y usted, mi amor, por qué se vino? Lulo, yo te voy a buscar todas las noches. Seguro que otras cosas. Si le hubieran picado todas las que le han picado en el teléfono, ¿sí? Ah, cabal. Cámara, lo sacaron animalitos para hacerlos con huevos. Ricos quedan. ¿Los gusanitos? Sí. No, así los comimos crudos. Pero quedan ricos con huevos. No hay para la sí, sarca. Yo ya los he comido. Sí, ah, pero no hay ahorita, digo. Ah, bien. ¿Los comían cómo? ¿Con huevos? Viera, ¿por qué no dijo nada? ¿Sabe? Bien, yo desde que la primera vez que fuimos les dije. Yo hubiera querido probarlo. ¿Sabe cómo sabe? Como cuando usted hace, por lo menos compra pollo campero y le queda y lo hace deshilachado con huevo. ¿Dónde está? ¿Esos son? Qué rico la chita. Así, ¿sabe? Con huevo. ¿Y a dónde descubriste eso? Ese es un tepeque. No, pero con huevo. Sí. Pero es que esto es que lo bueno desde que mastica uno y la cera. Esos son gusanos, son hijos. Son los hijos. Son las larvas, no gusanos, son las larvas, o sea, las. Y no son malas las larvas. Porque las huevos. El aguijón tal vez puede tener, pero. Pero es que estos están muy tiernitos porque los que yo he comido allá son cuando ya tienen la puntita del culito. ¿Cómo va a ser mala vos? Tienen ya la puntita del culito de afuera, entonces venís vos y está el panalba. Y los agarrás así y los sacás desde el nido. Y ya esos son los que se hacen fritos con tomate, cebolla, chile verde y huevo. No sabía eso, pero es que no se deshacen como y queda como lechita, ¿o no? No, es que estos están muy tiernitos, los que son más duritos. Ya tienen el culito de fuera, okay. Se fríen. Se fríen con tomate, cebolla, chile verde y los huevos. Si alguien de Sesunte iba a comentar que es cierto que se lo comen. ¿Pero ese es un platillo típico allá o qué? Ah, ya lo ha adaptado la gente a comerse eso. Como aquí que la semilla de pan, cosas así. Ajá. Mira, si no era. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ella tenía que morderlo. Otra vez quiero ver eso, quiero ver. Yo pensé que le iba a morder. ¿Cómo vas a creer? Huela, bo. Güey, no he visto la aspiradora. Aspiradora. Y eso no va a ser. Siento que sea más natural que sea. Siento que se está cayendo, diablo. Malo que pedí. No, que ya no lo va a volver a hacer. Dale. Ya no vi qué hizo. ¿Qué hizo? Me quedé bien emocionado. Lo chupó en vez de. Pero lo chupó bien. Bien inspirada. No, pero es que tengo miedo.
nada más, ya lo chupaste. Menos, menos, que me ha ordenado. Ya lo chupó él. Estaba chupándolo. No, 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 la mía. Okay. Niña, cama, míreme, yo es que por más alto, yo siento que, por ejemplo, si quiero agarrar dos bananas así y echarle miel, siento que no con las dos cosas, con azúcares, siempre con la mala. Pero vamos a que, a comparación de tomarte una sola, es mejor eso. Niña, pero son, en vez de tomarte una soda que lleva miel, o sea, azúcar procesada, que esa es la que más te frega. En cambio, banana natural y la miel natural. Si te quieres tomar un café, le puedes endulzar con miel también, queda bien. Pero no tomo café si no es con cremora o algo así. Ay, cariño. No, café de hoy en los días. Bache, no estaba café. No, yo no. Yo tengo que afuera por cobre. Aquel tiempo que no tenía con cremora. Con cremora te da todo. Cremora era cara. Solo cuando mi abuela tenía la posibilidad de comprar. A mí se me hace que ahora que son más finas que tomas con cremora, pero antes no, creo que crudo te lo daba. Cremora. Ah, entonces se acostumbraron a tomarlo así. Pero ahora los cafés de Estados Unidos le tienen que traer. ¿Qué pasó? Le ha gustado que el café lleve leche. La leche. No, o sea que prácticamente si el café, si hay un bote de cremora, yo me aprovecho, porque eso no le gustaba a mi abuelita, porque ella compraba del poquito. Y yo no era solo para que agarrara color, sino que yo lo dejaba pura leche prácticamente. No era café con cremora, con café. Y nosotros, cama, que de una bolsita de café listo, que eran así antes cuadraditas. Y ahí tomábamos los cuatro. Cuatro, o sea, ralito lo hacían. Ralito lo hacían. El café y el azúcar y ya comíamos. ¿Y sabes cómo comíamos nosotros? Desayunábamos en un vaso así, ella nos echaba dos francesas y adentro lo picábamos así con cuchara. ¿Con leche? No, con café. Con café. No había para leche, no había café. Nada. ¿Sabes lo que yo no sé por qué cambió mi mentalidad? No sé, no es mi mentalidad. Bueno, sí, no sé qué me pasó porque delicadez. Yo antes era humilde, ¿dónde quedó tu humildad? La cosa es que yo los huevos tibios me gustaban. O sea, me gustaban, le echaba unos granitos de sal y la tortilla tostadita con mi abuela y las dos comíamos. Así metíamos la tortillita. Con salita. Y ahora si me da un huevo así que esté tibio o un huevo estrellado que vaya con la yema aguada, yo no lo paso, ¿no? Entonces no sé por qué. Va, hagamos el resto del huevo tibio. Y vamos a permitir la mitad de la tortilla tostadita como sea y huevo tibio nunca hemos comido.